¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Gustazo saludarlos a todos ustedes. 16 de diciembre, Uriel Calderón los saluda desde la ciudad de Guadalajara para toda la República Mexicana. A gusto, aquí en la Perla Tapatía, una mañana lluviosa con el frío a todo lo que da. En el norte del país también está el frío que no se aguanta. Y bueno, la verdad es que les recomendamos que se tapen muy bien, sobre todo este día que muchas empresas hacen su posada y que en realidad se la van a pasar muy bien. Nosotros estamos llegando a la mitad de este mes número 12, diciembre, donde la fiesta está así a todo lo que da en las familias, con los amigos. Pero lo que sí les quiero decir es que se está acabando el año y nosotros, este programa, vamos a tener material para todos ustedes, recomendaciones, y además vamos a hablar de lo acontecido este 2017. Y para eso está la dama, el sexo femenino presente y siempre la belleza, con Diana Román, que está siempre aquí en Hola Access RT. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Bienvenidos aquí a Hola Access RT, un sábado más. Y bueno, pues nosotros listos para poder festejar toda esta temporada navideña, toda esta festividad, todos los eventos. Y bueno, un saludo a toda la gente que siempre está con nosotros al pendiente. En todas nuestras redes sociales, Uriel, ya sea vía Facebook, en la fanpage, en la página oficial www.holaaccessrt.com, donde están todos los pormenores, todas las notas, ya sea de automovilismo o de motociclismo, y por supuesto en Instagram y en Twitter, para que le den like ahí. Muchísimas gracias, ya somos más de 10 mil personas, 10 mil likes, y vamos a seguir subiendo. Bienvenidas. Así es, desde los estudios de Mega Cable, ya lo dijo aquí mi compañera y querida amiga Diana Román, que nos sigan ahí en las redes sociales porque tenemos siempre sorpresas. Y el día de hoy quiero decirles que también estamos saludando a la gente que está en la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook, que es All Access RTTV, y ahí nos pueden dejar sus mensajes toda la gente que nos está viendo en este momento. Y yo quiero hacer una pregunta para la gente de los autos modificados, que fue a muchos eventos este 2017. ¿Cuál fue el mejor evento al que tú asististe este 2017? ¿Cómo ves? Exactamente, muchachos, nos pueden ir pues mencionando todos sus eventos, todo lo favorito en nuestras redes sociales, ahí en su mensajito. ¿Y qué le parece al señor Uriel si también se van apuntando para los regalos? ¿Va a haber regalo el día de hoy? Así es, vamos a tener regalos. De una vez les vamos a decir que vamos a tener boletos para el GPI, para que vayan a disfrutar de las carreras de los karts, para que vayan a ver esta gran emoción este próximo 2, 3 y 4 de febrero. Exactamente, chicos, los mejores exponentes, la mayor diversión, adrenalina, velocidad, vamos a tener primero que nada ahí en el OmniLife. Y bueno, recuerden que van a ser varias fechas del campeonato. Aquí en Guadalajara abrimos, después también en el Hermanos Rodríguez, y se cierra otra vez en Guadalajara, va a haber en Monterrey, para que estén al pendiente. Nosotros vamos a darle todos los pormenores, todos los pilotos que van a estar visitándonos de cerca, y bueno, un evento de los más importantes en cuestión de kartismo aquí en Guadalajara. Sí, fíjense que yo les quiero mencionar que vamos a tener esta hora también. Lo acontecido el pasado sábado, más al ratito vamos a ver las imágenes, donde un miembro del equipo Checo Pérez Karting Team, Santiago Ramos, campeonó en la Fórmula Mundial del campeonato Night Challenge. Y vamos a ver las imágenes más al ratito. Y también vamos a tener una sección muy interesante para la gente que le gusta la mecánica. Tenemos un reportaje de la mejor escuela en México, que es la escuela CETAC, Escuela para Triunfadores, para que no se muevan. Y también las recomendaciones de Bosch Car Service. Exactamente, chicos, con la mejor opción, un producto totalmente innovador. Quédense con nosotros porque vamos a tener
una gran sorpresa y pues todos los detalles acerca de esta importación, por supuesto. Y además, la NASCAR, porque sí, se premiaron aquí en México y también en Estados Unidos a los diferentes talentos que quedaron en primer lugar, a los novatos del año, también a los bicampeones, a los que han sido segundo lugar. Total, la verdad es que la fiesta del automovilismo se está cerrando, pero qué mejor que celebrarlo con la ceremonia de premiación. Y para eso también Diana Román nos va a presentar esta nota. Y bueno, Dianita, vamos recordando un poquito lo que ha sido el 2017, y no solamente en autos modificados. ¿Con qué te puedes quedar de acuerdo a eventos? No te voy a dar la opción de que escojas la Fórmula 1. Así es ya que, sabes que voy a así escoger. Es que tú dinos y platícanos con qué te quedas este 2017. Bueno, es que ya sabe toda la gente que yo soy apasionada de los autos. Y bueno, pues sin duda la Fórmula 1 en automóviles. La NASCAR aquí en Guadalajara, el regreso totalmente de esta gran categoría nacional que todo el mundo estábamos esperando ahí en el Trióbalo de Cajititlán, que pues ya se dio este gran evento. Y por supuesto, una de las mejores rutas que no me tocó vivir de cerca estando ahí, pero la verdad es que sí podemos presumir la Ruta Vallarta. Sí, la Ruta Vallarta número 19, yo creo que es uno de los eventos más importantes que hemos vivido este 2017, pero también fíjate que yo me quedo con un evento que a lo mejor ha sido uno de los que más han causado controversia, porque de repente pues la gente, ya sabes, ¿no? Los jueces, y que de repente pues no te entregan el premio cuando es, y que de repente quieren otro tipo de diplomas o reconocimientos. Pero yo siempre digo que el Bikini Car Fest es claro, el Bikini Car Fest en Chapala. Así es que el noveno Bikini Car Fest, así como la Ruta Vallarta número 19, ha sido para mí el 2017, así los que han marcado la pauta. ¿Por qué? Porque fueron más de 1,200 autos los que estuvieron en competencia y en exhibición. Y te voy a decir algo, también las muchachas, yo estuve sondeando en bastantes eventos que me tocó ir y que me gustaron, y les dije, muchachas, ¿qué es lo que quieren? Muchachos en el escenario. Entonces me dijeron que el Bikini Car Fest, siempre ahí me te lo cumplieron. Bikini Car Fest, gracias Pollo, todas te aman. Espero que en el 2018 la edición no se te olvide y aumentes más. Si es posible, tráete el show de Solo para Mujeres también, exactamente para que el parque ahí de la Cristianía se encienda con todos los motores. Así es, este 2018 ya lo están esperando, este próximo 18 de marzo. Ahí va a estar el Bikini Car Fest. Antes de ir al corte comercial, saludando a toda la gente que está en este momento conectada a nuestro Facebook, a nuestra transmisión de Facebook Live. Y a Osiris de Anda, saludos primo. Osiris, allá nos vemos la próxima semana, primero Dios, allá en Sonora. ¿Tú ya que estás? Sonia Sanz dice, hola, buen y lluvioso día. Saludos, Sonia. Ahí también dice Osiris, saludos a la chaparrita. Y saludos al Manta, que es un tío de Monterrey, que está bien contento porque sus Tigres quedaron campeones. El aunque feliz. Siempre dice lo contrario, que va a ganar el equipo contrario, pero eso lo hace como para cubrirse por si pierde su equipo, pero no perdió, así es que felicidades ahí al buen Manta. Por acá dice Juan Manuel García de los Santos, hola, buenos días, saludos para los dos de parte de Manuel García y todos los surubinos. Ahí está, saludos mi Juanma. Saludos. Ahí, saludotes a toda la gente de Surubinos y siempre un gustazo verlos allá en los eventos. Moisés Iván Paredes dice, saludos, el aniversario de Solitarios fue el mejor evento. Ahí está, él lo está diciendo. Muy buen evento. Muy también. Buen evento porque te tocó estar ahí. Claro, por supuesto, un abrazo a todos los Solitarios, mil gracias. Y dice Daniel Hurtado, banderitas y saludos. Muchas gracias, Moisés Iván. Ah, saludos, dice, él nos está viendo desde México, primazo. Daniel compadre. Hurtado, sí, saludos, desde México. Daniel. Se anda recuperando porque lo operaron, pero mira, está aquí al pendiente. Oye, yo estaba mandando saludos a mi tío de Monterrey y de una vez aprovecho para mandarle un beso a mi sobrina que es Emma y que ahí está creciendo todo lo que da. Así es que un saludote para toda la familia allá en Monterrey. De este lado dice Moisés Iván, el bikini a hueso. Seguramente ahí estuvo Moisés. ¿Qué tal? Enrique Pose dice, saludos a la gran dama Diana Román, a mis queridos gracias, amigos kamikazes y el bólido, ahora descansando desde casa viéndolos. Enrique, gracias y saludos. Yo te le paso el saludo al buen Abraham Angulo. José Luis Ceja dice saludos al Club Low Family. ¿Así le dicen a Abraham? ¿El bólido? El bólido, así es. Te mando saludos al Enrique. Ah, saludos, Enrique, saludos. Y por acá dices José Luis Ceja. ¿Me dejas? Sí.
por favor, ¿me dejas mandar saludos a toda la gente? Ah, es que aquí en producción, ustedes saben que detrás de cámara de repente, pues aquí no nos dejan hacer nuestro trabajo como se debe, pero el buen Abraham Angulo llega y se mete, no, no se crean. Hola, saludos al Club Low Family de parte del Minigas, Minigas. De este lado, saludos para mi esposa Meli Gallardo de Juanma. Jessica Zambrano, saludos, excelente programa, Jessica. Saludos, muchas gracias. Y Zapote Pérez dice, saludos para ustedes y el Club Tuner está de luto. Zapote, la verdad es que no sabíamos de lo que nos estás hablando, pero bueno, si aconteció algo que no es muy grato, pues nosotros aquí el equipo de Hola XRT siempre con la gente de los Tuners y siempre ahí apoyando a toda la gente de los modificados, y échenle ganas, ánimo y pronta resignación. Dice, ayer presente en la pega de la calca para el próximo bikini, gracias Pollo, ahí está Moisés, qué bueno que te pusiste porque estaba lloviendo, estaba haciendo mucho frío y bueno, qué bueno que llegaron ahí. ¿Vamos a ir a un corte, Diana? Sí, claro que sí. Vamos a un corte, regresamos, no le cambien porque esto es Hola XRT. Conviértete en un maquillista profesional en Dulce Vega Makeup Artist Studio. Inscríbete en nuestros cursos de maquillaje profesional, automaquillaje, peinado profesional, autopeinado, actualización, teens y mujer contemporánea. Aprende las mejores técnicas, desarrolla tus habilidades, refuerza tus conocimientos e inicia tu propio negocio. Contamos con asesoría personalizada. Dulce Vega Makeup Artist Studio, donde la estrella eres tú. Bienvenidos a su casa, Romero Barber Club. Donde te brindamos el mejor de los servicios. Manejamos cortes americanos, europeos y tendencias 2016-2017. Donde contamos con la más amplia gama de productos para caballero. Haz tu cita. Donde somos especialistas en darle forma y mantenimiento a tu barba y bigote. Somos un equipo de profesionales. Te invitamos a que vivas la experiencia aquí en tu casa, Romero Barber Club. Señores, continuamos aquí en Hola XRT. Gracias a toda la gente que está comunicando y gracias a toda la gente que nos está viendo a través de la señal de Megacable. Quiero mandarle un saludo a unos buenos amigos, a unos hermanos que dotan de nuestra imagen allá en Zapotlanejo, que ya saben quiénes son, nos están viendo ahí. Siempre llevamos sus productos a la familia y siempre teniendo la mejor calidad. Así es que vayan y compren ropa en Zapotlanejo, que está de excelente calidad y a mejor precio. Diana. Pero algo que está de excelente calidad es tu camisa. Presúmeles, no por favor, del Sergio Mira Pérez. Nomás, Team. Mira nomás. Totalmente ahí, chéquenle, racing. Chéquenle. Es un gran orgullo pertenecer a lo que es el Sergio Pérez Karting Team, que aquí lo están viendo ustedes, y que Hola XRT es el medio oficial que lleva ahí, da seguimiento a los pilotos, que este gran equipo que comanda Toño Pérez, el hermano de Checo, y que, bueno, ha dado buenos resultados. Pero así como nosotros nos gusta, pues, mencionar lo que nosotros portamos, también nos gusta decirles a todos ustedes
porque la imagen de Diana Román, así como ustedes la ven de pies a cabeza, pero sobre todo más la imagen facial, ahí la estamos viendo. Gracias, ¿a quién? A Dulce Vega Makeup Artist Studio, donde la estrella eres tú. Chicas, recuerden que ya se inauguró este año la nueva sucursal que está detrás de la Basílica de Zapopan, ahí en la calle Matamoros. Y bueno, pues nosotros seguimos dando las clases en Avenida de las Rosas. Y ahí está en la colonia Chapalita. Ustedes pueden inscribirse a todos los cursos de maquillaje profesional o de automaquillaje y también de alto peinado. Muchachas, son los últimos cursos del año ya de automaquillaje. Y si no, inscríbanse, apártense lugar para las clases de enero, porque vamos a iniciar cursos de todo tipo de cursos en las dos sucursales. Recuerden que es en Avenida de las Rosas y en Avenida Matamoros, la sucursal original, que es en Guadalajara, y la sucursal en Zapopan, para toda la gente que esté en esa área de allá de la Basílica. Y ya saben, también si quieren agendar su cita para un evento especial, le echen un fonazo y ahí está todos los datos y las páginas y las redes sociales. O sea que si a Diana Román le hubieran invitado a asistir a la premiación de NASCAR PIC México, a ver cómo premiaban a Abraham Calderón. Sí me invitaron, pero la verdad es que tenía la agenda llena. ¿Sí? Por supuesto. ¿Tuviste que ir a las del Head? Ah, no, no. Algo un poquito más importante. Recuerden que yo primero la agenda de All Access y ya después puedo cumplir los demás compromisos. Eso, ¿okay? Es todo, muy primero bien. Primero es All Access. Muy bien, no, eso es todo, mi Diana. Ya está. Y estamos hablando de la premiación. Ahora sí, platícanos un poquito de lo que es NASCAR PIC México, de lo que es la NASCAR Monster Energy ahí en Estados Unidos y además cómo se vivieron las cosas. Algo que me llama mucho la atención es que los pilotos se unen a apoyar a los ganadores. Esto habla muy bien de que es un serial pues muy bien integrado, ¿no? Exactamente. Mira, te explico. Siempre hay las diferentes categorías los días que se van a premiar. Allá en Estados Unidos se dividió entre la NASCAR Cup Series, la NASCAR Monster Cup, que es la principal categoría. Fue un día la premiación la semana pasada. Y también se tuvo que dividir con las demás categorías regionales, ya sea la Monster Cup, la East, que es la del Este, la Camping, la Truck Series, y todas las categorías en donde los pilotos van incursionando para foguearse y entonces llegar a la principal, que es la Monster Cup, se da otro tipo de premiación otro día. Entonces, ya aquí en México la NASCAR PIC, que es la NASCAR México, también se premia junto con todas las categorías, ya sea V8, Fórmula 1800, la Challenge, la tractocamiones y demás, todo está en aparte. Así que pues los invito a que vean esta nota para ver los resultados y quién quedó en esta noche de campeones. Y pues unos saluditos de gente muy querida y especial que siempre está con nosotros en el programa de All Access RT. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Se celebró el evento más esperado del año dentro de la NASCAR PIC México Series. Grandes figuras del mundo del automovilismo mexicano, como el piloto internacional Daniel Suárez, el director de la escudería Telmex Jimmy Morales y el licenciado Carlos Slim Domit, se dieron cita en el Teatro Telcel de Plaza Carso de la Ciudad de México para realizar la premiación de los trofeos de la temporada 2017. Y bueno, obviamente lograr el campeonato por segunda ocasión es algo que nos llena mucho de emoción, que nos motiva para seguir creciendo, para seguir adelante. Creo que la final es algo que nunca voy a olvidar, siempre la voy a recordar. Coronarnos frente a 50,000 personas creo que fue algo muy especial, y sobre todo en el hermano Rodríguez, nunca lo voy a olvidar. Muy contentos, muy emocionados y motivados a seguir avanzando y pues ya queremos más. Ahora me está haciendo muy buen trabajo, pues, es un piloto joven con mucha experiencia, ha estado corriendo NASCAR México ya por muchos años y me da mucho gusto que esté haciendo las cosas muy bien, ganando carreras, corriendo al frente, ganando campeonatos, se lo merece, trabaja muy fuerte y tenemos una relación de muchos años, no solamente por las carreras, sino también por ser casi vecinos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto por él y por toda la gente que conforma el campeonato de NASCAR PIC México. Hola a todos, los saludo a su amigo Daniel Suárez y Abraham Calderón, y les mandamos un gran saludo a todos nuestros amigos de All Access. Gracias por su apoyo. Saludos. El gran protagonista fue Abraham Calderón, quien también estuvo presente en Charlotte, Carolina del Norte, para recibir su reconocimiento como campeón del serial mexicano en la ceremonia de premiación de la NASCAR en el país vecino.
Se llevó los aplausos y los honores en una noche llena de emotividad. El regiomontano tuvo un año espectacular. Gracias a sus 5 victorias, logró sumar un total de 468 puntos, los cuales fueron suficientes para portar la corona con orgullo por segunda ocasión en su carrera como piloto NASCAR. El reconocimiento como subcampeón fue para el piloto Rubén Robelo. El tercer lugar fue para Rubén García Jr., mientras que Enrique Vaca recibió el premio al novato del año en la categoría estelar. Además de su título en la categoría V8, Abraham recibió su trofeo como campeón de los tractocamiones, el cual presumió por segunda temporada consecutiva. En la categoría Challenge, el joven piloto Fabián Welter recibió su respectivo reconocimiento, al igual que Alex de Alba, campeón de las Trucks. Sin duda, un cierre de año impresionante en el regreso de la categoría más importante de nuestro país, con el que se superaron exitosamente las expectativas, récord de asistencia y de audiencia televisiva en diferentes países. Para All Access, Diana Román. Pues ahí está la nota de Diana Román. Ahí vimos, felicidades Abraham, mi buen primo Abraham Calderón, felicidades, un gran piloto que ha hecho grandes carreras y obviamente en nuestra categoría más importante en la República Mexicana, que es ahora la NASCAR PIC México, vuelve a quedar campeón. Él ya lo había hecho una vez y otra vez le vuelve a dar este campeonato a escudería Telcel, a escudería Telmex, a Arri, su patrocinador. Y bueno, ahí está, también felicitar a Rubén Robelo, que fue el subcampeón de esta categoría y que se dieron buenos agarrones ahí en este 2017. Y qué mejor también cómo se premió y cómo reconocen el esfuerzo de un campeón como Abraham Calderón en Estados Unidos, las grandes categorías, y además los directivos de esta gran organización, que saben que Abraham Calderón no es cualquier piloto y que... la verdad, ha hecho muy bien las cosas. Exactamente, y también bicampeón, porque en los tractocamiones se llevó el campeonato un piloto muy completo, muy profesional, siempre se está trabajando pues arduamente en su entrenamiento físico, al igual que todos, les encanta estarse entrenando, y por supuesto, algo muy curioso, Uriel, les invito a que lo sigan en sus redes sociales, tanto a Daniel Suárez como a él, los dos originarios de Monterrey. Ellos corrían karts desde pequeños y justamente hace poquito publicaron una fotografía en donde sale Abraham y sale Daniel con cara de pubertos, muchachos, muy chavitos, y ellos riéndose y... desde chiquitos se conocen y qué padre que hayan nacido del kartismo y que ya están en las grandes categorías y que sean pilotos que orgullosamente mexicanos nos representen en este tipo de categorías, uno en Estados Unidos, otro en México, pero la verdad es que nosotros queremos felicitar a todos los campeones de estas categorías. Y señores, yo les quiero recomendar algo que ahora en Navidad pueden regalar sin problemas, porque además va a ser un gran regalo el que le van a poder dar a su esposo, a su novio, a su hermano, a su papá, o también a las damas que claro, tienen sus camionetas también. Tenemos los mejores cubreasientos del mercado, que es Cubreasientos ATV, además que te los entregan rapidísimo y tienen más de 300 modelos con las mejores telas que ustedes pueden encontrar. Tacto piel deportivo, 6 años de garantía, aceptan las tarjetas de crédito, pero sobre todo nosotros los estamos ahora sí que retando a que ustedes prueben estos cubreasientos y que vean que si se les cae la nieve, que se les cae agua, que si se les cae una michelada, no pasa nada. Ustedes están cubriendo sus asientos originales con los mejores cubreasientos. Exactamente, y sobre todo para toda la gente que tiene familia y que sabe de vacaciones. Imagínate cómo quedan después del regreso de vacaciones los autos, Uriel. Con los bebés, con las mascotas, se las llevan y no falta alguien que se aviente su gracia. ¿Qué les parece si se llevan sus asientos, sus cubreasientos ATV, le echan su limpiada con un trapito y listo, quedan como nuevo? Además, ¿sabes qué? Aparte de que es seguridad para tus asientos originales, también estos cubreasientos tienen diseños excelentes, se ven muy deportivos y haz de cuenta como si tu sala del auto estuviera totalmente original, como si no le hubieras puesto nada, ¿no? Exacto. O sea, es estilo deportivo, además estilo con gran clase, y además lo que más importa es la calidad de las pieles con las que ahí Cubreasientos ATV pues
se proporciona al momento de que tú adquieras cualquiera de los productos, ¿eh? Y además, tú tienes tu modelo, le dices, oye, yo quiero unos cubrecetos para tal auto, pues luego te empiezan a recomendar. Así es que ahí está la recomendación, cubreasientos ATV, los mejores del mercado, va a ser la mejor opción que vas a poder encontrar en la República Mexicana. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Hola Access RT desde Mega Cable, señores, estamos totalmente en vivo. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETVA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, escuela para triunfadores. Calzada del Campesino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Señores, regresamos aquí a Hola Access RT, saludando a toda la gente de la República Mexicana, que está dejando sus saludos, Luis Flores Oropesa, mi buen José Luis, ¿cómo estás? Saludotes a toda la gente de Amatitán, que para nosotros es la capital del mundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nació el tequila. Y si hablas de México en todo el mundo, la gente luego lo relaciona con la gente borracha. No, no se crean, con el tequila, que es el mejor producto y el mejor, ¿qué se puede decir? Mejor acompañamiento Elixir. Para poderte disfrutar de una buena compañía de los amigos, de la familia. Saludos a tu familia, a todos y cada uno, a tus papás, a tus hermanos, ahí a tus hermanas, que la verdad siempre nos han tratado muy bien, son grandes amigos. Y gracias por seguir Hola Access RT. De este lado dice Alfredo Ramos, saludos. Mi buen Fello, no te despegues porque en unos momentos más voy a presentar lo que se vivió allá en el cartódromo de Checo Pérez el pasado sábado. Saludos a toda la familia y como siempre, gracias por todas las atenciones. De este lado, Luis Flores, ya lo leí. Y bueno, a Ida Gómez, a Paco Camarena, a Gactors, al buen Adrián Yepis de allá de Sonora y vamos para allá. Así es que no se preocupen, Abraham Ulloa, toda la gente que está aquí conectada. Yo les quiero recomendar, señores, la mejor escuela de mecánica que hay aquí en la República Mexicana. La mejor escuela es CETAC. Estudia la mejor escuela de mecánica pues de Jalisco. Ahí está, lo estamos viendo en este momento. De hecho, ahí se metió otro, que es Eduardo de Anda, está platicando también de la escuela de CETAC. Yo soy Uriel Calderón y ahí está en Calzada del Campesino 1039 en Facebook, la escuela de mecánica que te va a proporcionar diferentes carreras para que puedas salir totalmente capacitado para integrarte al mundo laboral. Así es, tú ya decídete a meterte a trabajar a alguna agencia de autos de las mejores marcas, o si quieres iniciar un negocio propio como un taller personal, pues también ya sales capacitado para atender a tus clientes de la mejor manera, Diana. Exactamente, y algo que me encanta, Uriel, es los horarios que son totalmente flexibles. Hay clases también los sábados, los domingos, y por supuesto, su apertura hacia todas las mujeres, porque si tú eres una de esas mujeres intrépidas que les gusta, pues siempre estar al día y no quedarse estandarizadas con el con la feminidad, sino que estás en pro del feminismo, pues tú también puedes estudiar, ya sea carrera
carrera para automovilismo o también motociclismo. Recuerden, chicos, quieren arreglar sus motos, también ya está abierta esa carrera. Señores, yo quiero decirles algo. Ahorita vamos a hablarle al buen Abraham, a ver si viene acá a producción, porque es algo que no estaba aquí en el guión, pero que yo se los quiero presentar. Ahorita dejamos así la cámara abierta, por favor. ¿Me puedes acercar la cámara, Abraham? Porque voy a presentar el regalo que tenemos el día de hoy, ya que me lo acaban de mandar. Y aquí lo tenemos para todos ustedes. Vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Tenemos regalos. Dos aceites que Bosch Car Service tiene para todos ustedes, para la gente que se apunte en estos momentos en la transmisión en vivo de Facebook. Ahí está. Ese es el galón que tenemos para ustedes. Tenemos dos galones de este aceite que está totalmente recomendable para todos ustedes, que es la marca Wolf, de parte de Bosch Car Service. Diana, ahí está los regalos que tenemos. Exactamente, pues la verdad es que a nosotros nos encanta estar siempre regalando aquí en el programa. ¿Qué les parece también si los invitamos a que chequen todos los detalles acerca de esta importación, este producto que es totalmente exclusivo de Bosch Car Service de Avenida Patria? Tengo que decirlo, la gente que se apunte es la que va a participar, ¿eh? La gente que deje mensajes, la gente que esté aquí en el Facebook totalmente en vivo y deje su mensaje, la que va a participar. Vamos a regalar dos aceites y nosotros se los vamos a hacer llegar de alguna u otra manera para que ustedes lo tengan y que pues tengan ese aceite para sus automóviles. Así es que, señores, quiero decirles que este establecimiento de Bosch Car Service es uno de los mejores de ahí en Avenida Patria, a media cuadra de Guadalupe. Lo van a poder encontrar. Grandes amigos, ahí en Bosch Car Service. Por supuesto, toda Avenida Patria son nuestros amigos. Saludos ahí por también al Turco, a Rudy, a Charlie, a Adrián. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Ahí está, vamos a ver esta recomendación. Bosch Car Service, aquí en Hola Access, RT. ¿Qué tal, señores? ¿Ya están listos para ir de vacaciones? Yo sé que muchos de ustedes todavía no están listos. ¿Por qué? Porque no han llevado su auto a revisar. Y nosotros tenemos la mejor opción para que tu auto entre a la revisión, que tiene muchísimos servicios de Bosch Car Service aquí en Avenida Patria, a media cuadra de Guadalupe. Tienen afinación, cambio de aceite, suspensión. Revisa todo lo que tiene tu auto. Debe de estar al 100 para poder salir a carretera. Tu familia es muy importante. Recuerda que la seguridad es lo que nosotros siempre estamos recordándote para que puedas salir y tener un regreso con final feliz. Señores, Bosch Car Service, acompáñenos porque vamos a conocer más de lo que tienen en este gran establecimiento que está en All Access Racing Team. Y bien, amigos de All Access Racing Team, estamos ya con la gente de Bosch Car Service que nos va a platicar de todo lo que hacen aquí para todos sus clientes, todo lo que tienen ya listo para que todo nuestro público pues se dé cuenta y conozca más de los servicios y todo lo que, todos los productos que pueden encontrar aquí. De mi lado derecho tengo a Adrián y de mi lado izquierdo al buen Miguel, que están aquí con nosotros para hablar más de esta, de este gran establecimiento. Adrián, gusto saludarte. Uriel, buenas tardes, qué bueno que volvieron a regresar aquí con nosotros. Es un placer volverlos a tener aquí. Oh, muchas gracias por abrirnos la puerta como siempre y además atendiéndonos. Y lo más importante, la información para nuestro público, sobre todo a unos días de que muchos van a salir de carretera ahí a las vacaciones que se vienen, ya las tenemos en puerta. Sí, ya a partir de este mes tenemos varias ofertas. Tenemos el cambio de aceite en 379 para que vengan con nosotros, y tenemos el 15% de descuento en frenos, cualquier tipo de frenos, es lo que tenemos de promoción ahorita. Para este mes de diciembre. Además tenemos afinaciones, paquetes de afinaciones y revisión de 25 puntos, que es nuestro cliché aquí en el taller. Sin costo la revisión de los 25 puntos. Bueno, y saludar también acá a Miguel de este lado. Miguel, gusto saludarte. Pues también comentarle a toda la gente que lo que van a encontrar aquí es tecnología de punta. Igualmente, Uriel, gusto saludarte. Fíjate que nosotros en Bosch Car Service manejamos todo lo que es la marca Bosch y marcas que los vehículos en su mayoría llevan Bosch o llevan las marcas que nosotros utilizamos. En nuestros servicios nosotros manejamos en lo que es refacciones de suspensión, un año en uso particular de garantía y 6 meses de uso severo.
refacciones en frenos, 6 meses de uso particular y 3 meses uso severo. Si tú te das cuenta, nosotros aquí en el taller tenemos distribuidas las áreas para que cuando el vehículo llegue sea más rápido el acceso a trabajarlo y el cliente también tenga el acceso a poder ver lo que se está haciendo en su vehículo. Nosotros contamos con técnicos certificados y en parte estamos certificados también por la marca Bosch. Todas las piezas que utilicemos y todos los métodos que utilizamos para reparar los vehículos son certificados. Somos un taller integral, todos los servicios aquí los hacemos, afinaciones, frenos, suspensión, alineación, balanceo, aires acondicionados, fallas, eléctrico, todo lo que quiera el cliente aquí lo puede hacer en un solo lugar. Porque sabemos también que de repente, Adrián, la gente dice, oye, pues es que llevar a una agencia el auto, pues me van a sacar un ojo de la cara, pero también no lo voy a llevar a cualquier taller patito, ¿no? Sí, claro, aparte, como decía Miguel, pues aquí somos ya un taller certificado y tenemos gente certificada, los técnicos son certificados y obviamente pues los precios son muchísimo más accesibles para el cliente. Además de que todas las refacciones que usamos aquí son las mismas que usan en muchas de las agencias o marcas. Es muy importante la revisión de 25 puntos de seguridad que nosotros damos gratis, porque con esto tú ves el estado general de tu vehículo. Desde balatas, amortiguadores, tu afinación, la calidad de tu aceite, tú lo vas a ver aquí con nosotros. Y te vamos a cotizar lo que realmente necesita tu vehículo. No te vamos a vender por vender. Te vendemos lo que realmente necesita tu vehículo. Señores, pues ahí está la recomendación. No se pierdan la oportunidad de visitar Bosch Car Service aquí en Avenida Patria, a media cuadra de Guadalupe. Muy bien ubicado y además un taller con amplia calidad. Y además los técnicos que te van a atender aquí son totalmente certificados. Así como mi buen Miguel que está aquí con nosotros y el buen Adrián que te van a atender. Ahora sí que te vas a quedar maravillado. Traigan su auto, no pierdan la oportunidad de conocer Bosch Car Service. Bienvenidos a su casa, Romero Barber Club. Donde te brindamos el mejor de los servicios. Manejamos cortes americanos, europeos y tendencias 2016-2017. Donde contamos con la más amplia gama de productos para caballero. Haz tu cita. Donde somos especialistas en darle forma y mantenimiento a tu barba y bigote. Somos un equipo de profesionales. Te invitamos a que vivas la experiencia aquí, en tu casa, Romero Barber Club. Qué bárbaro, nos agarraron acá en la chorcha. Señores, vamos a ir a un reportaje especial porque hace ratito les estaba recomendando que la Escuela de Mecánica CETAC es la mejor escuela de la República Mexicana y nos fuimos para allá a conocer
una carrera que, bueno, todos los que ingresan, algunos se meten a electrónica, a motos, pero todo va relacionado también a los motores. Y el maestro del buen Rojas nos va a platicar de qué manera lleva a cabo una clase. ¿Qué te parece, Diana? Si vamos a ver lo que se vive allá en CETAC, la Escuela para Triunfadores, con el maestro Rojas acerca de los motores a gasolina. Buenos días a todos, mi nombre es Fernando Rojas, soy el instructor del área de motores a gasolina y pues como pueden ver aquí tenemos el aula de motores donde normalmente nos gusta ver la teoría pero también que sea práctica porque aparte de la teoría que reafirma todos tus conocimientos los vas a aplicar en la práctica que a final de cuentas es lo que te va a dar experiencia en cuanto a los motores. Lo que normalmente vemos es lo relacionado con la mecánica, pero también las tecnologías que se están incorporando gracias a las carreras, a las Fórmula 1, a la NASCAR, porque en algún momento todo esto lo vamos a tener también en nuestros talleres. Anteriormente se manejaban cambios secuenciales al volante en las carreras, ahorita ya es un paquete opcional en los coches de serie, tenemos coches híbridos, la tendencia es ir haciendo motores híbridos también en las agencias, en las armadoras. Entonces, la idea es que conozcan de raíz de dónde viene toda la tecnología y qué precauciones hay que tener, así como el uso de los lubricantes que son muy específicos para cada motor. Ya no es a la antigüita de que le echaban un aceite monogrado. Ahorita cada coche tiene un aceite específico, también gracias a las distribuciones variables de tiempo que trabajan con el aceite lubricante y con la presión. Es importante conocer todos estos aspectos, que es parte de lo que vemos aquí en la carrera de mecánica a gasolina, específicamente en motores, que nuestra duración es de 3 meses. Aquí es el área donde vemos la teoría, y aquí están nuestros muchachos, y enseguida vamos a ir a la parte donde estamos en la práctica. Vámonos, acompáñenos, por favor. Bien, continuamos aquí con nuestros muchachos en el área de prácticas. Tenemos aquí, para hacer una breve explicación de lo que hacemos en nuestra clase, tenemos un motor de un bocho, un Volkswagen Sedán, que se están haciendo muy populares, ¿verdad? Este bochito es un proyecto de un alumno que normalmente les requerimos algunos motores para trabajar y que vean que son proyectos reales, que son motores que van a salir trabajando y funcionando. En este caso específico es un motor que lo vamos a modificar para obtener alrededor de 30 caballos de fuerza más. Aquí tenemos el bloque, dividido en dos partes, como cualquier motor boxer. Y hay algunas partes que todavía no las tenemos aquí porque se mandaron solicitar, son partes forjadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos obviamente a revisar la limpieza, ante todo, es una de las partes principales en un motor. Si no tenemos limpieza pueden fallar todos los componentes. El 90% de las fallas en un motor son suciedades. ¿Qué vamos a hacer en este motor? Vamos a pintarlo, primeramente el bloque, ya después de lavarlo vamos a pintar de negro. El color negro nos ayuda a disipar el calor y la temperatura. Recordemos que es un motor enfriado por aire de un Volkswagen Sedán. Posteriormente vamos a meter buzos forjados, árbol de levas forjado, pistones forjados o el conjunto llamado así en el caso del Volkswagen Sedán. Y a las cabezas les vamos a rebajar una cejita que traen ahí por dentro para elevar la presión de compresión. Esto nos va a dar, por lo tanto, una mayor potencia, aproximadamente ya en dinamómetro de unos 30 caballos de fuerza. Para un bochito es bastante potencia. Entonces, esto es uno de los claros ejemplos de que se hacen trabajos reales y además... Aquí se elimina el dicho de que si no tira aceite no es bocho, eso no existe. Hay procedimientos por los cuales se sella perfectamente el bloque y evitamos ese comentario porque no debe tirar aceite un bocho. Cosas así es lo que hacemos aquí en el área de motores. Es un proyecto de un alumno, es un proyecto personal y cualquier otro alumno que quiera traer su proyecto para trabajar lo podemos realizar aquí en el área de prácticas. Buenas tardes, mi nombre es Leo y quiero platicarles de... Tengo un proyecto en mente y pues a mí me interesó a esta escuela para aprender, para poder hacerlo, todo eso, para cumplirlo. Y pues yo tengo un Beetle y me interesa, lo quiero arreglar y pues quiero aprender. Pues el carro es, pues es un... A mí me gustan mucho los turbos y todo eso, pues quiero arreglarlo y para que... Pues para que corra más, pues. Esa escuela es, pues es muy buena. Y me quiero especializar en mecánica para llegar a ser, pues tener un taller o estar en, trabajar en una empresa, una agencia.
Esa escuela me la recomendaron que porque aquí salían muchos así ingenieros, pues mecánicos, y pues me interesó. A mí me gusta mucho la mecánica. Mi papá me llevaba de niño con él a su trabajo. Él es camionero, autobusero. Y a veces que tenía el taller en el camión en el taller, me llevaba con él a seguirlo, pues. Y ahí me empezó a gustar. Bien, pues no me queda más que agradecerles su tiempo y pues invitarlos aquí, que sea una vuelta a una clase de prueba. Nuestro domicilio es Calzada del Campesino 1039. Pueden tomar un curso de un día, una clase prueba, para que vean lo que estamos viendo aquí internamente en la escuela. Ya vieron que es teoría, pero también vemos mucha práctica aquí con los muchachos. Entonces los esperamos. Conviértete en un maquillista profesional en Dulce Vega Makeup Artist Studio. Inscríbete en nuestros cursos de maquillaje profesional, automaquillaje, peinado profesional, autopeinado, actualización, teens y mujer contemporánea. Aprende las mejores técnicas, desarrolla tus habilidades, refuerza tus conocimientos e inicia tu propio negocio. Contamos con asesoría personalizada. Dulce Vega Makeup Artist Studio, donde la estrella eres tú. Ya con los muchachones que tenemos aquí, que es Osmín Gándara y el buen Arturo Díaz. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Venimos todos de azul, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? La Villa de los Pitufos. Aquí andamos. Y todo el equipo bien uniformado, ve nada más. Y no la cruzazuleamos, ¿eh? No pasa nada. No somos de Cruz Azul. Digo, mis respetos. Ni nos hablamos en la mañana, a ver si está lloviendo. Ay, amigo. ¿Qué te vas a poner hoy? Como que el azul para la lluvia, todo eso como que va muy ad hoc, por eso el inconsciente. Ponte azul, ponte azul. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, aquí gusto saludarlos. Estamos por acabar ya el año y bueno, disfrutando de todo el recuerdo que hubo de este del motociclismo, del automovilismo, todo lo quedas? Que hicimos. Bueno, obviamente pues la Ruta Vallarta es especial para su servidor, pues bueno, estar ahí organizando y estar ahí haciendo la ruta de los pocos en dos ruedas, pues es algo especial. Y bueno, comentarte que estamos preparando la Ruta Vallarta 20, no se pueden perder el lanzamiento, por supuesto, en Audiocar y todo terreno el próximo 10 de marzo. Así es. Mi buen Osmín, pues bienvenido. ¿Cómo andas? Echándole ganas ahorita con los cursos de motocicleta que traemos, pero ahorita en la lluvia nos detuvo un poquito porque estamos echando cálculos y nos vamos a ir a entrenar a León. Bueno, antes de continuar con la información que tenemos, Diana Román, tienes un mensaje muy importante. Por supuesto, muchachos, la verdad es que el día de hoy vamos a festejar con todo y lluvia y le mando un abrazote y un beso a mi esposo Sergio Arellano, que es su cumpleaños número 15. ¡Felicidades! Y le mandamos un abrazo, ya saben, al ratito nos vamos a ir a festejar. Felicidades, brother, aquí de parte de toda tu gente de Hola Access RT. Y yo aprovecho también para mandar un saludo a Iván González, el buen Bolita, que mañana cumple años. Así es que, carnal, también un abrazote, pásatela muy bien. Ya sabes que toda la gente que queremos y que cumple años, pues siempre le deseamos lo mejor. Claro, pero bueno, antes de irnos, quiero decirles a todos ustedes que el sábado pasado se vivió la final del campeonato Night Challenge. Un campeonato que corre Fórmula Mundial y que en las diferentes categorías, en la Junior, el integrante del equipo Checo Pérez, que lo estamos viendo en este momento, Santiago Ramos, ahí en el kartódromo Checo Pérez, levantó el triunfo
el bicampeonato, señores. Santiago Ramos se llevó el bicampeonato en el 2016 y ahora en el 2017 lo vuelve a repetir de la categoría junior. Y ahí lo estamos viendo. Recuerden bien el nombre, ¿eh? Santiago Ramos. Chéquenlo bien, porque en el futuro este muchacho tiene todo para dar grandes carreras y grandes resultados, Diana. Exactamente, pues ahí está uno de los talentos consentidos de aquí de All Access RT. Ya le dije, Santi, por favor, cuando seas piloto de Fórmula 1, no nos dejes de hablar, ¿eh? No te olvides de nosotros. No, ¿cómo crees, Dianita? Ah, bueno, él ya prometió. La verdad es que le debemos demasiada madera y estamos junto con él y todo el equipo de Checo Pérez apoyando todos los talentos, por supuesto también a Eric. Un besote y felicidades por este campeonato, Santi. Ahí está, bicampeón, estuviste ahí presente, Arturo. Así es, estuvimos ahí en esa noche ahí en el cartódromo de Checo Pérez, pues prácticamente inaugurándolo, por decirlo de alguna manera, y festejando ahí con el buen Santi. Síganlo en su Instagram, en sus redes sociales, Santi_RamosOficial. Ahí está, esa es la red social para que lo sigan. Saludos, mi Santi, saludos a Liz, saludos a su... ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Gustazo saludarlos a todos ustedes. 16 de diciembre, Uriel Calderón los saluda desde la ciudad de Guadalajara para toda la República Mexicana. A gusto, aquí en la Perla Tapatía, una mañana lluviosa con el frío a todo lo que da. En el norte del país también está el frío que no se aguanta. Y bueno, la verdad es que les recomendamos que se tapen muy bien. Sobre todo este día que muchas empresas hacen su posada y que en realidad se la van a pasar muy bien. Nosotros estamos llegando a la mitad de este mes número 12, diciembre, donde la fiesta está así a todo lo que da en las familias, con los amigos, pero lo que sí... ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Gustazo saludarlos a todos ustedes. 16 de diciembre, Uriel Calderón los saluda desde la ciudad de Guadalajara para toda la República Mexicana. A gusto, aquí en la Perla Tapatía, una mañana lluviosa con el frío a todo lo que da. En el norte del país también está el frío que no se aguanta. Y bueno, la verdad es que les recomendamos que se tapen muy bien. Sobre todo este día que muchas empresas hacen su posada y que en realidad se la van a pasar muy bien. Nosotros estamos llegando a la mitad de este mes número 12, diciembre, donde la fiesta